Muchas felicidades a los alumnos que se encargaron de realizar este video. Realmente nos ha gustado mucho y por eso no quisimos pasar el momento para promover su creatividad. Y bueno, ahora vamos a dar inicio con unas palabras de bienvenida de parte de nuestro estimado rector, el doctor Emilio Alberto de Garto Monteverde. Y bueno, le pido al equipo técnico que haga correr sus palabras. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Primero que todo, quiero disculparme por no estar de manera presencial, como es mi propósito siempre en estas conferencias, sobre todo esta tan importante, desafíos y retos para erradicar la violencia contra las mujeres. Lamentablemente, un tema de agenda se me complicó, pero no quiero dejar de señalar algunos puntos importantes que sean preámbulo para esta importante conferencia y agradecer desde luego a Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya, coordinadora de estudios de género de la UJAT y consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres por su participación en esta conferencia que, como ya dije, desafíos y retos para erradicar la violencia contra las mujeres en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que recién celebramos. Quiero señalarles que si bien es cierto que el tema de la violencia sigue siendo un factor significativo, 4.000 mujeres víctimas de la violencia en 26 países de América Latina y el Caribe, reporta la CEPAL hace unos días, y que también sigue aumentando de manera significativa el número de feminicidios, la violencia intrafamiliar. Quisiera yo establecer otro parámetro que seguramente Adriana también va a comentar. Es el tema económico. 50 millones de mujeres han caído en situación de pobreza en razón de esta pandemia, de esta crisis económica, que ha dejado a muchos hombres y mujeres sin empleo, sin una posibilidad de obtener un sustento. Quizá esta cifra de 50 millones, lo digo con toda responsabilidad, que nos da la ONU, esté muy por debajo de lo que realmente ha ocurrido a nivel planetario. Simplemente en México se habla de 20 millones de mujeres que han quedado en este rango de pobreza extrema en razón de la pandemia. Y bueno, también señalar que en los países en desarrollo, verbigracia el nuestro, la gran parte de las mujeres que tienen una actividad económica lo hacen en la informalidad, lo cual obviamente las pone al margen de cualquier soporte en esquema de salud, de prevención sanitaria, y eso obviamente nos debe preocupar. Y sobre todo señalar que en este contexto de la pandemia las cargas domésticas, que tienen que ver mucho con estereotipos de género o cuestiones culturales, se ha incrementado. Una gran cantidad de mujeres han tenido que mantenerse en sus casas, trabajando, cuidando a los hijos y hacer algunas labores tangenciales, pero ha habido un efecto muy significativo en el tema de la mujer. Y yo, por último, quisiera señalar dos aspectos que me parecen importantes. Uno es el tema del analfabetismo. En México, afortunadamente, se ha reducido de manera significativa. Hoy se comenta un 6.1% de población analfabeta a nivel nacional y 7.2% en Tabasco. Pero lo preocupante es que el 80% de esas dos cantidades llevadas al 100% significan el 80% de mujeres analfabetas, lo cual nos evidencia que está muy lejos todavía de cumplirse las expectativas de una educación para todos, como establece el artículo tercero constitucional. Y en ese sentido, me parece muy importante que enfaticemos la importancia que las mujeres están teniendo en el aspecto educativo. La Universidad Olmeca, desde su fundación, ha sido una institución que ha privilegiado la incorporación de las mujeres a la educación terciaria. El 57% de nuestra matrícula está constituida por mujeres y eso, bueno, evidencia esta participación de las mujeres en el sector educativo. Y además, un dato importante, a nivel nacional, el 85% de los que se titulan, estos terminan una licenciatura o una ingeniería, son mujeres, lo cual evidencia que están
enfrentando con éxito este nuevo reto, pero obviamente todavía un reto que no se ha satisfecho plenamente, aunque en el marco constitucional y en las leyes estén establecidos estos criterios. Y la otra es que estamos transitando a un envejecimiento de la población, y ese envejecimiento de la población tiene distintas caras. Obviamente envejecemos de manera igual las personas con recursos económicos suficientes que las que no los tienen, pero sobre todo en el contexto de las mujeres están muy al margen de esquemas de jubilación, de pensiones, y eso obviamente debe preocuparnos porque esta etapa última del crecimiento, del desarrollo de las mujeres se está dando, se dará si no tomamos medidas en condiciones poco favorables. Así es que bueno, hagamos hoy este espacio para la reflexión y sobre todo apreciemos y abrevemos en esta conferencia Desafíos y Retos para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que nos obsequia Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya, a la cual le agradecemos a nombre de la comunidad olmeca su participación y el aporte que seguramente nos dará. Muchas gracias a todos y disfruten esta conferencia. Bueno, de antemano, como ya escuchamos, el rector se disculpa y vamos a dar inicio ahora a la presentación de la proyección del video sobre la reseña curricular de nuestra estimada conferencista, que es doctora Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya. Licenciada en Derecho, maestra en Derecho Civil y doctora en Derecho con mención honorífica por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Maestra en Derecho Constitucional y Amparo, con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana. Coordinadora de Estudios de Género de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha impartido clases en la Universidad Olmeca, la Universidad del Valle de México, entre otras, impartiendo clases del área de Derechos Humanos y Amparo. Ponente en diversos congresos internacionales y nacionales, con publicaciones diversas y actividades académicas colegiadas. Miembro del Cuerpo Académico Estudios Transversales en Derechos Humanos y Justicia, así como de las Academias de Derechos Humanos y Género de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. Ex integrante de la Comisión de Planes y Programas y de la Comisión de Acreditación Internacional de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Integrante de la Comisión de Acreditación Internacional de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, evaluadora de programas INDESOL y de convocatoria CONACYT, integrante del Consejo Consultivo del Proyecto Equipos de Seguimiento Social, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Secretaría de la Función Pública y por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y desarrollado por Ejes para el Desarrollo AC, ex consejera consultiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, representante de institución de investigación especializada en los derechos humanos de las mujeres e integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Tabasco. Perfil PRODEP, galardonada con la presea al mérito docente Eduardo Alday por la Barra Tabasqueña de Abogados, entre otros reconocimientos. Universidad Olmeca, raíz de sabiduría. Después de escuchar esta reseña curricular, yo creo que a todos nos queda claro que tiene mucho que compartirnos nuestra querida ponente, a la cual le doy una cordial bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias, mi querida Alejandra, por la invitación. Saludo con mucho respeto, reconocimiento y aprecio al rector de la Universidad Olmeca, el maestro Emilio Digartúa, a toda la comunidad olmeca, de la cual ya fui parte hace algunos años, y créanme que desde la docencia, cuando trabajamos en planes y programas de estudios, siempre he dicho que una de las mejores competencias del ser humano es ser buena persona, y eso hay que trabajarlo con los alumnos y alumnas, y eso es algo que encontré en la Universidad Olmeca. Esa calidez humana, ese aspecto humanístico es algo que les distingue, y por eso me llena de emoción, después de algunos años que por cuestiones de trabajo me separé, estar aquí con ustedes viendo caras conocidas, a quienes les hago extensivo mi aprecio por estar hoy con ustedes. Voy a presentar mis diapositivas, un momentito.
Listo, ¿se ve bien? ¿Sí se ve bien la pantalla? Porque sí, sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, solo así, dando un pequeño contexto de lo que nos reúne el día de hoy, que precisamente es como ustedes lo acaban de mencionar en el discurso del rector y las palabras de Alejandra, la violencia, erradicar la violencia contra las mujeres. En un principio se hablaba de combatir, pero todas estas reuniones que se han llevado a cabo, no, hemos llegado a la conclusión, pues hay que subirle el nivel, no, hay que erradicar, que se termine. Entonces, esta actividad de los 16 días de activismo que la empieza la ONU a través de ONU Mujeres, que inicia el 25 de noviembre y termina el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, pero además durante el proceso, estos 16 días, se celebran, se conmemoran días muy especiales en materia de derechos humanos, como el día de hoy, que es el Día de las Defensoras de los Derechos Humanos, el 3, que es de las personas con alguna discapacidad, y así sucesivamente hay como 7 fechas que también entra dentro de esta conmemoración para visibilizar y que los gobiernos, instituciones educativas, la sociedad civil, tomen acciones concretas para erradicar esta violencia contra las mujeres y niños. Luego dicen violencia de género. Hay diferencia ahí. La violencia de género se refiere a la violencia que puede sufrir el hombre o la mujer por cuestión de género. Cuando hablamos de género, son esos roles sociales que se les da al hombre y a la mujer por ser mujer y al hombre por ser sexo. Entonces, cuando hablamos de género, nos vamos más a lo femenino, a lo masculino. Esta fecha que inicia con la conmemoración para erradicar la violencia contra las mujeres, pues va a surgir de un momento histórico trascendental de unas ancestras de República Dominicana, que eran las hermanas Mirabal. Aquí les traigo una infografía muy pequeña, pero su lucha fue muy importante. Estamos hablando de los años 60, ellas luchaban contra el régimen de Rafael Trujillo y pues eran unas mujeres de posición acomodada, sus esposos estaban también inmiscuidos en la política, ellas también quisieron defender los derechos humanos, que eran sumamente violentadas, fueron detenidas, fueron torturadas, al final golpeadas, asesinadas, quisieron que esto pareciera un accidente y las colocaron ya muertas en un coche, y cuando eran demasiado obvios los golpes que tenían, que demostraron que no fue un accidente y hubieron testigos también. ¿Qué sucedió con esto? Este asesinato de estas 3 hermanas que se hacían llamar las mariposas porque ellas escribían en un diario y esa era su, como ellas se nombraban, se autonombraban las mariposas, pues lo que resultó de esto es que fue totalmente contraproducente para Rafael Trujillo porque causó tal indignación en la sociedad de ese momento que empezó a caer el régimen de Rafael Trujillo y al poco tiempo lo asesinaron. Pero en la historia fue un momento muy trágico y cuando hubieron estas reuniones que se hacen a nivel internacional auspiciadas por ONU y por ONU Mujeres, ONU Mujeres perteneciente a una de las filiales de ONU, que es la que ve estas cuestiones de violaciones de derechos humanos de las mujeres, pues deciden establecer el 25 de noviembre como este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, porque fue el día en que fueron asesinadas estas hermanas Mirabal. Era Minerva, María Teresa y Patria, conocidas como las mariposas. Una frase muy que se utiliza mucho y más en los feminismos de estos años es la frase de, era María Teresa, si no me equivoco, Minerva, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Entonces, esa era su frase. Y sí, la mataron. Y sí, el hecho de que ellas fueran asesinadas
toda la tortura que vivieron hizo que se generara en el colectivo imaginario de la República Dominicana en un principio, pero que ascendió a todo nivel internacional, esta fuerza que ha visibilizado aún más estas violencias que se dan contra las mujeres. Bueno, haciendo un pequeño resumen histórico de lo que hoy les voy a platicar, pues tenemos que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en género que les cause un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En un principio, cuando estos grupos de mujeres feministas que empezaban a reunirse desde finales del siglo XIX, un poquito antes, la historia también te demuestra mujeres que mucho antes también estuvieron luchando por estos derechos humanos. Empezaron a hablar sobre los derechos de las mujeres, las diferencias que había. Luego se empezó a hablar más de, Simone de Beauvoir con el segundo sexo. Pero posteriormente hubo otra frase que se acuñó y que refleja toda esta cuestión de los derechos humanos de las mujeres. Lo personal es político. ¿Por qué? Porque empezaron a darse cuenta que muchas de las cosas que vivían en lo personal pues no eran visibilizadas y no se tomaban en cuenta. Ya el doctor Igartúa decía, en esta pandemia las mujeres tenemos doble, triple jornada de trabajo. Bueno, cuando ellas empezaron con este movimiento y decían, no podemos ir a trabajar porque tenemos que cuidar a los niños y niñas. Otras más, no podemos ir a trabajar porque tenemos que cuidar a las personas adultas mayores que dependen de mí. Otras más, no podemos trabajar porque tenemos que cuidar a ya sea hijo, hermano, persona con alguna discapacidad que depende de mí. Entonces, esto hace que su tiempo se empobreciera, porque aunque digo las mujeres, también hay que reconocer que hay muchos hombres que también son cuidadores. Este aspecto de cuidados tan importante que a veces no se ve, pero que son sumamente necesarios. Entonces, ahí empezaron a decir, espérame, lo personal es político. Si a mí me golpean, me golpean en casa, pues será muy privado, pero también es político. Y las personas, hombres y mujeres, de esa época, decían, no hombre, eso arréglalo en tu casa, porque es privado, no es público. Eso en tu casa. Entonces, ellas decían, no puede ser, si eso también me está afectando en mi vida en el ámbito público. Y hasta el día de hoy, pues nos preguntamos si lo personal no es político. Vamos a preguntarle a una persona homosexual en Irán, que puede tener hasta la pena de muerte, si lo personal no es político. Pues sí, sí está regulada y hasta jurídico. Entonces, todo esto hizo que todas las el marco legal internacional y nacional, pues, y también el estatal, claro que empezamos, estos movimientos fueron a nivel internacional, pues pusieran énfasis que en el aspecto privado y el aspecto público, y es más, hay otras, la Convención Belendo Pará dice, o en cualquier esfera, porque hoy por hoy también tenemos la virtualidad, y lo virtual es real, y lo que sucede en la virtualidad también me afecta. Entonces son todos estos cambios que se han dado a raíz luchas de los movimientos feministas. Generalmente, a lo mejor me lo van a hacer como pregunta, pero se las adelanto. Me preguntan, bueno, ¿es un solo feminismo? ¿Todas tienen la misma agenda? No. Hay distintos tipos de feminismo. El denominador común, que es una teoría crítica, de análisis, de acciones, pero cada quien tiene su agenda y hay quienes pues están con la agenda de los derechos sexuales, hay quienes están con la agenda de las violencias y hay quienes agarran de todo un poquito. Pero cada quien, por eso decíamos, varios tipos de feminismos, porque todas las mujeres no tenemos el mismo contexto de vida ni las mismas necesidades, pero todas empujamos para que se visibilice cuáles son esas brechas de género, esas desigualdades que se están dando.
Y el día de hoy quiero empezar hablando de los datos. ¿Qué importantes son los datos? Yo generalmente cuando me hacen el honor de invitarme a dar una plática como el día de hoy, pues siempre me gusta sustentarme en datos, porque estos datos estadísticos son una información valiosísima. Pero para que sea confiable, debe ser oficial, debe además estar establecida bajo metodología científica. Y esto nos los da indiscutiblemente el INEGI y otros más. Yo en cuestiones de violencia contra las mujeres utilizo mucho el INEGI, utilizo las estadísticas del Secretariado del Sistema de Seguridad, utilizo de la Coneval, también tiene unas estadísticas muy buenas. Pero sí hay que la ONU, tanto ONU en general como ONU Mujeres. Entonces, esta información construida en esta metodología científica nos permite entender de mejor manera la situación que viven mujeres y hombres. También nos permite entender saber si están funcionando las políticas públicas, medir los progresos de igualdad. Entonces, aquí vemos, iniciamos diciendo que en México, según el censo 2020, son 48.8 son hombres y 51.1 mujeres. Si nos vamos a Tabasco, es 51.1 mujeres y 48.9 hombres. Estamos casi igual. Así está la población dividida en nuestro país. Vamos con otros datos. Estos datos son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Les puse algunos porque cuando me invitaron y dije, ay, la Universidad de Olmeca, donde hay excelentes maestras y maestros que hacen análisis muy buenos, tuve la oportunidad de convivir con algunos, sus argumentaciones metodológicas muy buenas, dije, le quiero llevar todos los datos importantes, tuve que resumir para no agarrarme más tiempo. Y miren, en México, 2,326 mujeres son víctimas de homicidio doloso y 809 de delitos de feminicidio. Quiero decirles que estas estadísticas son de enero a octubre del 2021. Pero quiero platicarles qué es el feminicidio, que al ratito les voy a poner una lámina, pero así de manera general, pues es la máxima forma de violencia. Cuando a una mujer se le quita la vida por cuestiones, por ser mujer, ya sea por odio, ya sea una que sea su pareja, hay supuestos que ahorita se los voy a leer, pero resulta que en esos 2,326 homicidios dolosos, muchos son feminicidios. ¿Pero qué sucede? El Secretariado Nacional de Seguridad Pública recaba la información que le manda toda la República Mexicana. Entonces, resulta que el feminicidio no tiene una definición unánime en todos los estados. En cada estado va variando. Algunos son muy parecidos, otros diferentes. Está el del Código Penal Federal, pues también ahí está establecido. Y en alguna ocasión, platicando en una reunión donde había alguien del Sistema Nacional, me decía, le pregunté, pues, entonces aquí este número sube mucho. Y él comentaba, sí, pero estamos tratando de que algunos que nosotros podemos encuadrar la conducta, pues los mandamos a feminicidio. Pero queda ahí, es una estimación, y saben, pues las estimaciones se basan en valores que no son precisos, entonces van variando. Suicidios. Hay varios suicidios que se han llevado procesos y resulta que no fueron suicidios, fueron feminicidios. Porque una de las formas que más comunes en las que se le quita la vida a una mujer es por ahorcamiento. Y resulta que pues una manera de disimular, por decir una palabra, pues es decir, se suicidó. Si hay aquí estudiantes de derecho y si no también de cualquier carrera, hay un asunto de Karina Lima, que precisamente era esposa de un judicial y resulta que aparece muerta, que se había suicidado, llegan sus amigos, sí se suicidó, pero su mamá
que estaba estudiando estos temas y vio cuestiones muy raras, empezó un proceso. No es suicidio, no es suicidio. Este siguió toda la cadena impugnativa y llega hasta amparo directo, que era la última instancia. En amparo directo, inclusive lo atrae la Suprema Corte y resuelve que no era suicidio, efectivamente era un feminicidio, y sumamente interesante porque ahí nuestra máxima autoridad establece parámetros en los que se debe juzgar con perspectiva de género. Ya había otros, no fue la novedad, pero sí establece aquí parámetros muy interesantes. Se dice que 10 mujeres de enero a octubre de este año son asesinadas de forma violenta. Pero aquí vuelvo a decir, es un dato estimado. Hay quienes dicen que son 11 y va variando. Pero aquí, si nos situamos en enero a octubre del 2021, pues son 10 mujeres asesinadas de forma violenta. Los delitos de violencia familiar, 214. 705 personas violentadas en su hogar cada día. Estas encuestas, estos números que tienen un asterisco, son aquellos que no son segregados por sexo, es decir, en general, personas, así, entran hombres, mujeres. Muchos niños, 59 personas violadas al día. Yo tuve la oportunidad también de escuchar a la Fabiola Lanís, quien actualmente es comisionada de violencia a nivel nacional. Y ella decía que había otras encuestas que establecían que al día 49 mujeres son violadas. Entonces decíamos, híjole, cada hora están violando a dos mujeres. Está muy fuerte la situación. Aunque reconozco que han habido grandes avances, hay datos que son muy preocupantes como estos, que nos hacen pensar que hay que seguir trabajando muy duro para erradicar estas violencias. Delitos de violación, 17.780, más muchos que no se denuncian. Acoso y hostigamiento, hay cantidades establecidas, pero les puedo asegurar que muchos no se denuncian. Por eso una de las, y desde mi espacio de trabajo que estamos trabajando, es fortalecer la cultura de la denuncia. Pero es difícil porque para eso tienes que generar confianza y trabajar una serie de procesos para fortalecer esa cultura de la denuncia. Bueno, aquí brevemente les pongo cómo maneja el secretariado el feminicidio. Cuando haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco, de consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, subordinación, una relación sentimental, laboral, escolar, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, es decir, la violaron y la mataron, de feminicidio, hayan infligido lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones previamente privadas a la vida. Yo recuerdo mucho una época que estuve viviendo en el norte del país, que aparecían mujeres todas mutiladas de sus pechos, y aparecía, y generalmente estudiantes, porque en ese lugar había mucha gente de fuera estudiando. Y era un asesino serial que precisamente llevó a cabo como 30 feminicidios, hasta que parece ser que ya lo habían agarrado. Todavía la información no me quedó clara si era o no era, pero vaya, ese es un ejemplo de lo que podría entrar en un feminicidio. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del agresor contra la víctima, o misoginia, que es ese odio a la mujer. La misoginia desde frases muy sencillas como que te digan, mira, cállate, tú no hables, no sabes de eso, sirva para algo, porque pues no sirves hay muchas frases que se pueden dar en cualquiera de los ámbitos de violencia que tenemos. Que el cuerpo de la víctima, por ejemplo, la mata y la exponen, es tanto el odio que la exponen y la dejan tirada en la calle, exponiéndola, degradando la dignidad, aún después de haber sido muerta. Entonces, ahí también es feminicidio. Que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentre en estado de gravidez, y todas las circunstancias que no hayan sido descritas, pero sean consideradas como violatorias de la dignidad de la mujer. Entonces ahí entra como feminicidio.
Quiero platicarles, aquí les voy a empezar con datos internacionales, nacionales y luego bajamos a lo estatal. La CEPAL, la Comisión Económica de América Latina y Caribe, tiene una área donde maneja la cuestión de género y manejan datos muy importantes. Ellos realizan conferencias que se dan 2-3 años donde participan todos estos países, nosotros también, y se toman acuerdos. Y esos acuerdos, como van representantes del Estado, esos acuerdos se deben convertir en políticas públicas. Entonces, estos datos que nos dan, de pronto, y más Europa, hacen donaciones y crean programas para atender las violencias. Como es muy probable que ustedes hayan escuchado que hoy México se está siendo beneficiado con el programa Spotlight. Este programa precisamente se está trabajando actualmente en Chihuahua. Fueron 3 estados que se escogieron, Chihuahua, Guerrero y Estado de México. Entonces, ahí ese dinero baja para implementar acciones contra la violencia. Por ejemplo, si tú vas a México, al Estado de México, que el índice de violencia y también en Ciudad de México, están las famosas lunas, que son unos lugares donde hay mujeres atendiendo y cualquier mujer que se vea violentada corre y sabe dónde está la luna y ellos tienen una vinculación que te canalizan, si sea al hospital o a un refugio. Esto es importantísimo. Ahorita el rector decía el aspecto económico. Cuando tú no tienes para económicamente cómo salir adelante, pues muchas veces te quedas viviendo este ciclo de violencia. Si vemos estas estadísticas, Brasil nos gana, me van a decir, ¿sí? 1738, Brasil. Y México, 948, ¿sí? Nos lleva un buen tanto. Pero hay que ver que en México somos 126 millones de habitantes. En Brasil son 213 millones de habitantes. Así que si hiciéramos esta tabla, feminicidios, de acuerdo a el número de habitantes, variaría y México subiría. Entonces, aquí, si bien es cierto Brasil, pues también hay varias situaciones de violencia que, pues que diferentes, iguales, bueno, iguales, aunque la cultura varía, México estamos altos, estamos muy altos en violencia. Esta es la estadística de los países. Aquí vemos cómo la tendencia nacional, estamos hablando que en 2020 fue de 946 feminicidios y hoy hasta octubre, bueno, hoy les platico que hasta octubre llevamos 736. Entonces nos falta que contabilicen noviembre y diciembre. Es muy probable que suba, pero se dan cuenta que es a la alza. También hay que mencionar que en años pasados era menos, cuando era menos visible el feminicidio y muchos se iban a homicidio doloso y ahí se quedaba. Hoy por hoy se ha trabajado mucho en estos aspectos, que si fue suicidio, que si entra dentro de estas características, entonces aumenta, se visibiliza. Aún así son datos sumamente alarmantes. Esta, la nacional, pues ¿dónde está Tabasco? Si vemos Tabasco, está en la primera parte, en los primeros 10, si no me equivoco, sí, en los primeros 10, y Estado de México, les platicaba, Estado de México es donde más violencia hay. En Estado de México, a pesar de tener una alerta de género, que es un mecanismo nacional y estatal también, ese mecanismo, cuando hay un alto número de violencia y más feminicida, se le da un dinero especial para que haga políticas especiales para atender esta violencia. Y hay veces, quiero platicarles que son cuestiones tan sencillas, pero hay que trabajarlas, hay que visibilizarlas. En alguna ocasión tuve la oportunidad de hacer un trabajo con una compañera de la Autónoma del Estado de México y ella formaba parte de ese comité de alerta de género. Y me dice, en un viaje que hicimos a Toluca, veníamos de regreso y me decía, mira, aquí es donde grabaron Rosario Tijeras. Y dice, si vieras el alto número de violencia que hay.
Y cuando venimos a ver que hasta nos cuidaba la policía, me comenta, ¿sabes cuál era, qué hicimos que funcionó muy bien? Algo pues sencillo pudiera ser, pero cuesta. Poner luz. Había zonas demasiado oscuras y no cualquier tipo de luz. O sea, hay luces especiales que eso ayuda hasta cierto punto a proteger a las mujeres que están, caminan por esas veredas. Y así les podría platicar de otras acciones que se tomaron, pero vaya, hay lugares, Estado de México sí, indiscutiblemente, tiene, es de muy, muy preocupante y por lo mismo se ha estado destinando recursos para combatir la violencia. No significa que nosotros nos debemos confiar, no. Hay que seguir trabajando y hay que poner nuestras barbas en remojo, dirían por ahí. Bueno, aquí en los presuntos delitos de homicidio por cada 100,000 mujeres, pues si vemos, Tabasco está en la parte menos elevada, estamos en los 3, 4, en los 5 primeros, esa es nuestra posición. Aquí por cada 100,000 ya cambian las cosas, por ejemplo Quintana Roo, que tiene muchos menos habitantes, es lo que les decía, Estado de México va hasta arriba, pero tiene más habitantes, por ejemplo, que Quintana Roo. Entonces, aquí sube Quintana Roo. Y más, nosotros vivimos, yo creo que todos los que, nosotros, todos los que estábamos aquí, vivimos la muerte de esta muchachita, de esta, Victoria, creo que se llamaba, por manos de las policías, pues, el video estuvo circulando. Entonces, ahí, por ejemplo, en octubre pasado, que me tocó estar en un foro de la zona sur, llegó la representante de Quintana Roo del sistema y nos platicó que en Quintana Roo se había, a partir de ese feminicidio, se había, que quedó todavía como homicidio, aclaro, se había creado una policía especial para atender a las mujeres y esa policía se llamaba Victoria. Tenían incluso, nos enseñaron fotos donde en la parte de atrás decía Victoria. Ella era precisamente una acción que se tomó por la muerte de esta mujer, Victoria, quien era, creo que era de otro país, no recuerdo ahorita qué país, pero se visibilizó mucho precisamente porque fue grabado y pudimos enterarnos. Vámonos a Tabasco. Bueno, en Tabasco aquí pues aparecemos entre los 70 municipios con más violencia feminicida, los 70. Estamos hablando que en el país hay 2,471 municipios. El que más tiene municipios, Oaxaca. El que menos tiene, Baja California Sur, 5, y Oaxaca como 500. Entonces, nosotros, estas encuestas basadas en estadísticas, establecieron que los 100 municipios con más violencia feminicida son estas. Y Tabasco se encuentra en el lugar número 70. Entonces, ahí estamos. La violencia familiar, que ahorita les voy a hablar un poquito más. Bueno, aquí en la violencia familiar, Tabasco se encuentra pues en alto grado. Estamos de la mitad para arriba. Estamos de la mitad para arriba con 6,049 casos de enero. Este es de enero a septiembre del 2021. Ahorita les voy a hablar un poco más de la violencia familiar. Y ¿cómo se han manejado los números de violencia de género? Primero, de enero a septiembre del 2020, hubieron 2,941. De enero a septiembre del 2021, miren cuánto subimos, 175 casos más, un porcentaje del 6.0% en aumento de estos tipos de violencia que son psicológica, todos estos actos y acciones que afectan tu salud emocional, tu salud psicológica, y que pueden llevar, inclusive te pueden conducir hasta el suicidio. Vaya, hay todo un círculo de violencia muy interesante que precisamente son resultados de esta violencia psicológica, la depresión, por ejemplo. La violencia física, pues son todo acto que daña a la víctima, que utilizas la fuerza física, armas, objetos, sustancias, que te puedan inmovilizar,
Bueno, son muchos los ejemplos, ahorita se los estoy dando resumidos, pero por ejemplo, las autoridades, como resultado de órdenes a nivel internacional, como es la sentencia Campo Algodonero, en esa sentencia se establece que el Poder Judicial y quien brinde atención de primer contacto debe actuar conforme a protocolos estandarizados con los lineamientos de atención a la violencia. Entonces, aquí es muy importante, por ejemplo, llega alguien, una mujer golpeada y te dice, y tiene un arma en casa, tengo que emitir una orden de protección. Y no es de que voy a pedir, no, tiene que ser rápida esa orden de protección porque hay un riesgo inminente. Y eso está establecido en un protocolo que te dice, tienes que actuar conforme a la, con una metodología de perspectiva de género. Es decir, de ver las cosas desde distinto enfoque. Por ejemplo, si yo les, un ejemplo sencillo, si yo les digo ahorita donde están, imaginemos que están sentados en una mesa, con una mesa enfrente, y les digo, dibújenme esta mesa, me van a hacer un dibujo. Y cuando yo les diga, ahora van a cambiar de posición, siéntense en el piso y dibújenme la misma mesa. Les puedo asegurar que el dibujo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque están viéndolo desde otra perspectiva. Entonces, aquí se tiene que utilizar la perspectiva de género, es decir, hubo violencia antes, es una persona que tiene múltiples discriminaciones, todo eso se tiene que analizar al atender a una persona receptora de violencia. La patrimonial, por ejemplo, cuando te sustraen, te destruyen objetos que son de tu propiedad, tus recursos económicos que deben satisfacer las necesidades. Y aquí les platico una investigación que hizo una compañera y decía que en el Estado de México, que hizo en el registro público una investigación y la gran mayoría de bienes estaban registrados a nombre de los hombres. Se me fue ahorita el porcentaje, pero era altísimo. Entonces, esto es una manera de cómo también en lo patrimonial pudiera ser afectado el ser hombre o mujer. Como causas de las que platicaron en un principio, el acceso a los trabajos, a la seguridad, a los estudios. Entonces, todo eso hace que también puedas tener una merma patrimonial. Económico, limitaciones encaminadas a controlar tu ingreso de percepciones económicas, la sexual, bueno, cualquiera que tenga que ver con la sexualidad de la víctima. Quiero decirles que la Organización Mundial de la Salud habla de la sexualidad de manera muy amplia, creencias, afectos, no es solamente el sexo. Entonces aquí es muy importante porque está la libertad, la seguridad. Hay un cúmulo de situaciones que se tienen que tomar en cuenta. Y la violencia política, toda acción o omisión que te afecte en la participación política. Quiero platicarles que se ha dado la situación de decir, no, la violencia política son aquellas que están en un puesto que electoral, son las que reciben violencia política. No. Cualquier mujer que esté ejerciendo su participación en una toma de decisión y está siendo afectada, no me dejan participar o están haciendo alguna violencia mediática para dejarme mal, vaya, hay infinidad de formas en que se puede ocasionar violencia, es violencia política. Aunque yo no esté como diputada, como senadora, pero si yo estoy en un puesto de decisión y por ser mujer se me está obstaculizando, diciendo, no, es mujer, nos va a traer problemas, por ejemplo. Eso también es una violencia política. Nuestros derechos civiles y políticos no se quedan solamente con el derecho al voto, sino que hay múltiples recursos de participación ciudadana, como lo son, por ejemplo, las consultas públicas, pertenecer a un movimiento social y dar a conocer nuestro punto de vista en una marcha, por ejemplo, en esta ocasión yo tengo la oportunidad de estar como consejera en el Instituto Nacional y pues ahí en las juntas de gobiernos participamos
y se va a tomar tal decisión, se va a aprobar tal decisión, y nosotras participamos y damos la opinión y decimos, estamos, hay veces son disidencias, hay veces coincidencias. Sin embargo, esa participación nos permite visibilizar situaciones que a lo mejor desde el gobierno, en este caso, no se ven, y podemos aportar, y puedo aportar desde mi estado, desde el sur, que es, hay cuestiones diferentes que en el norte, y así sucesivamente. Entonces aquí, pues de manera resumida, estos son los tipos de violencia, es decir, cómo se puede dar la violencia. Pero también están las modalidades de violencia, es decir, a dónde se dan. Y ahí puede ser en la familia, todo lo que tenga que ver con controlar, agredir de manera física, psicológica, patrimonial y sexual dentro de la familia. A lo mejor ustedes se están preguntando, ¿y qué, cuántos tipos de violencia se pueden dar en alguna modalidad? Todos, todos, porque a lo mejor yo en mi casa estoy viviendo violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia económica. Se pueden dar múltiples, por ejemplo, la comunitaria, cuando los en una comunidad se propicia más la discriminación, la marginación. Por eso yo iniciaba diciéndoles qué importantes son los datos. Si tenemos un sistema de registro, de información, nos va a dar indicadores. Y si yo, por ejemplo, en bases indicadores, me doy cuenta que en tal zona de Tabasco hay más violencia sexual, pues tengo que poner atención, me está dando un mapa de riesgo que me permita visualizar y atender, que eso es sumamente importante. Sin esos indicadores, ¿cómo puedo medir? ¿Cómo puedo saber? Entonces, es muy importante esa información. La docente, bueno, aquí van a entrar indiscutiblemente en la docente y la laboral dos temas sumamente importantes. El acoso sexual y el hostigamiento sexual. Entonces, en estas dos, es más, están ahí insertadas. ¿Es una forma de violencia sexual? Sí, claro. Pero se puede dar en lo laboral porque generalmente el hostigamiento, así es el hostigamiento sexual, hay una relación de subordinación y muchas veces es el chantaje. Si no accedes, no subes, o si no accedes, te corro. Y como nosotros, se puede ser que esa mujer, casos que me ha tocado ver, depende económicamente de su trabajo, a lo mejor está sola, a lo mejor tiene hijas, hijos, papás, mamás que mantener. Entonces, todo esto hace que te veas limitada y muchas veces pues dices, o accedo o me corren. Y es una situación tan difícil y causa un daño psicológico terrible a la víctima. Terrible. Su integridad, su libertad, su derecho a la sexualidad, todo se ve afectado. Son conductas que nos laceran y nos lastiman. Y la docente, pues igual se puede dar el hostigamiento. Recuerden, el hostigamiento hay una relación de subordinación. Que una maestra o un maestro pida algo con fin sexual, vaya. ¿Y qué pasa cuando es un compañero? Pues hay un acoso sexual. ¿Por qué? Porque estamos en una relación horizontal. Sin embargo, en ambos casos hay un ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque se siente empoderado el hombre. Ojo, ahorita les pongo el ejemplo del hombre porque la realidad palpable es que somos las mujeres quienes más lo sufrimos en un porcentaje sumamente alto, pero también tengo que reconocer que también hay hombres que pueden recibir acoso y hostigamiento. Y hay veces para ellos es mucho más difícil denunciar por ese aspecto del machismo de se van a burlar de mí, ¿qué van a decir? Entonces, se puede dar. La realidad, vuelvo a repetir, es que se da más con las mujeres, pero cualquier persona puede sufrir acoso y hostigamiento sexual. Y aquí es muy importante visibilizarlo, establecer políticas, crear protocolos y darle atención a estos problemas. Fíjense que hay veces cuando se empieza a atender y a sancionar, se manda un mensaje simbólico para que quienes tenían la idea de hacerlo, no lo hagan. Para que entiendan que cuando digo no, es no. Que el consentimiento importa.
que a lo mejor hace ratito te dije, sí, acepto salir contigo, pero eso no significa que quiero tener relaciones contigo. Que a lo mejor hace ratito te dije, sí, sí quiero, pero ahorita ya no quiero. Entonces, todo eso es muy importante, que se valore el consentimiento, que cuando dices no, vuelvo a repetir, es no. De la violencia feminicida, ya les platiqué. La violencia institucional. Todo cuando la institución no le da el trato que se le debe dar a la mujer, en este caso, estamos hablando hoy de la violencia contra las mujeres y niñas, voy a poner en específico estos ejemplos. Cuando no se les da el trato. Miren, yo, dos asuntos que, híjole, dos muchachas que me afectó escucharlas, y estaban ellas platicándome, fui, debí ser su primer contacto hace algunos años, pero no estaba ahí. Entonces, estas muchachas fueron a iniciar un procedimiento ante la autoridad del gobierno encargada de eso, y me decía ella, me entrevistaron, pero no me gustó que me decían, ¿pero tú para qué fuiste ahí? Y a la otra persona que alguien le estaba atacando vía Facebook, ¿pero para qué te dejas grabar? Es que tú también, tú tienes la culpa de esto que te pasa. No, esto está mal. Debemos, cuando atendemos a una persona, hay que darle la atención tomando en cuenta que esa persona ha sido receptora de violencia, que esa persona está pasando por una situación sumamente difícil y que el trato que tenga conmigo o con quien le dé el primer contacto, ese trato va a ser determinante para su toma de decisión. Porque muchas, me platicaba una muchacha de hace 10 años que sufrió una situación sexual y me decía, yo no me atreví a denunciar. No me atreví. ¿Por qué? Porque fui y me dijeron que casi, casi yo lo había provocado. Y hoy por hoy te das cuenta de que no. Cuando platicamos, mira, hay ciertas leyes, hay cierto esto se llama violencia digital, esto se llama violencia sexual, estos son delitos contra mi intimidad. Entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, pues sí, ¿qué razón tenía? Y es precisamente la autoridad, por eso es tan importante la perspectiva de género, la autoridad tiene que atender a estas personas de manera adecuada, tomando en cuenta su vulnerabilidad. Y cuando la autoridad no lo hace, cuando voy y pido justicia y no se me da, cuando presento una denuncia y no se me atiende, pues ¿quién me está violentando? Pues la institución. Y estoy revictimizándome. ¿Por qué? Porque ya sufrí lo que me pasó y ahorita la institución no me atiende. Entonces, todos estos son los modos. Lo que les platiqué hace un ratito se puede dar en la casa, se puede dar en tu comunidad, se puede dar en la escuela, se puede dar en tu trabajo, se puede dar en la institución. Y hoy por hoy, hace apenas el año pasado algunas y este año otras, se dio lo que se le llaman Ley Olimpia, que realmente no es una ley, sino que son reformas a la Ley de Acceso para una Vida Libre de Violencia y reformas al Código Penal, donde establecen que si pasas información, el famoso PAC, sin tu consentimiento, si compartes fotos de alguien en fotos íntimas, bueno, ahí estás violando tu intimidad. Bien lo platicaba Olimpia, la joven que sufrió violencia de este tipo. Estuvo, comentaba, dos veces a punto de suicidarse, dos o tres veces. Y ella decía precisamente, qué difícil es ver que todo el mundo está viendo tu video. Y hay tantos prejuicios sociales que cuando a ella le cayó el 20 de que no es malo que hayas tenido relaciones, pues, casi todos tenemos relaciones. Lo malo es que no nos gusta que nos vean y eso fue lo que se te violentó. Tu derecho a la intimidad. Entonces hay otra reforma que ahí viene, violencia obstétrica. El trato que se les da a muchas mujeres, he escuchado testimonios de, me gritaba, no aguantaba el dolor y decía, ¿para qué abriste las piernas? Pedía que me atendieran y tuve que tener a mi bebé en el jardín del hospital. Otra persona en un municipio de aquí de Tabasco me dice, yo tuve un hijo
tenía creo que 15, 14 años, muy pequeña, y el doctor fue cesárea y me esterilizó. Y le digo, bueno, ¿y te pidieron permiso? No, yo no supe. Ahorita que tengo, ya tenía 25, 26, que tengo a mi pareja, pues no nos embarazamos. ¿Y qué pasa? Pues resulta que cuando tuvo a su bebé, la esterilizaron. Y ahí, ¿qué pasó? No, es que está muy chiquita, seguro se va a volver a embarazar. Ella decía, a lo mejor mi mamá le dio el permiso. Bueno, eso es violencia. Y así muchos ejemplos más. Y bueno, ya les dije algunas problemáticas. Ahora vamos a hablar de qué se requiere, cuáles son los desafíos para atender esas problemáticas. Miren, hay a nivel nacional, que esto viene a nivel internacional desde el 94, hubo la plataforma de Beijing, se firmaron tratados muy importantes como el Belén do Pará, que es sobre violencia. Ya en el 79 se había firmado la Convención contra la Discriminación, para erradicar la discriminación contra la mujer, su apodo es CEDAW, que es la Carta de la Mujer de los Derechos Humanos. Quiero platicarle que es la convención, una de las convenciones más firmadas. La primera es la Convención del Niño y la segunda la CEDAW. Y ahí se establecieron que los países debían tener una política nacional de igualdad. ¿Por qué? Porque la desigualdad es generadora de violencia. Entonces, esa política nacional de igualdad debe estar a cargo, y eso está en la ley, debe estar a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, y las herramientas son un sistema nacional donde participan todos los estados, pero también representantes de ciertas comunidades indígenas, afrodescendientes hoy por hoy y otras más, y también representantes del municipio, en donde estas políticas lo que buscan es visualizar cuáles son las problemáticas que más están afectando y que de manera vinculada se tomen acciones, que hay una vinculación. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y aquí en Tabasco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ojo, tienen la obligación de la observancia. Es decir, tienen que ir aquí con el Estado, cómo está trabajando, cómo va la violencia contra las mujeres. Tienen la autoridad y no es nada más de dicho, establecida en la ley. Están facultados todas las comisiones para atender todo lo relacionado a violencia contra las mujeres. Esto es muy importante y se debe utilizar ese instrumento. Entonces, el otro instrumento es un programa nacional para la igualdad. ¿Y cómo se hizo ese programa? En donde, como consejera del Instituto Nacional, tuve la oportunidad de participar. Se llevaron a cabo foros en toda la República Mexicana para conocer cuáles eran las necesidades más apremiantes que las mujeres pedían que se les atendiera para eliminar esa brecha de género. Y de ahí surgieron 6 necesidades sumamente importantes. Y estas, créanme, están sumamente relacionadas la una con la otra. Aquí les voy a, de manera resumida, y más adelante, si nos volvemos a encontrar, les platicaré más ampliamente. La primera, potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar esas brechas históricas de desigualdad. Esto le permite a la mujer darle independencia, empoderarlas. Esto, al momento de que una mujer esté empoderada y tiene independencia, es más libre de tomar sus propias decisiones. Es decir, voy al instituto encargado de que me atiendan, perfecto. Vemos que nos dan ayuda psicológica, jurídica, pero también, bueno, me voy a vincular con el sistema estatal de empleo para que esa mujer tenga una manera de cómo adquirir económicamente dinero para lograr mantenerse y ya no decir, híjole, ¿y ahora qué hago? Tengo que regresar con mi marido porque yo no tengo casa. Tengo que regresar con mi marido porque ¿quién me va a mantener? Tengo 3, 4 niños. Entonces, otra situación importante a atender es dónde se van a quedar. Por eso se crean refugios para lograr precisamente, todo esto tiene que ir vinculado.
y me dice, me van a decir, bueno, esas son ideas o ya está, hay un programa nacional de refugios donde todos los estados tienen que participar para que les bajen recursos, crear refugios y dar esa atención. También el sistema estatal de empleo ya está, es la vinculación. Una mujer independiente, empoderada, toma sus decisiones y permite que se realice. Y esto le va a ayudar a su proyecto de vida. Recuerden que hoy por hoy la Suprema Corte ha decidido varios asuntos relevantes donde establece el proyecto de vida. Decía el maestro Digartúa cuando hablaba de la educación. Bueno, a una niña le das educación y créame que le vas a dar otro escenario de proyecto de vida. En una ocasión trabajamos con la cuestión de trata y nos dimos cuenta de matrimonios forzados, que ahorita ya es como, quieren convertirlo en una forma de trata. Ya en algunos instrumentos ya está. Y decía que esos matrimonios forzosos que hay en algunos lugares donde te casas con mi hija y te doy una vaca, te casas con mi hija y te doy 30 mil pesos. Entonces, esa era la cuota que se manejaba. Se hicieron encuestas y un dato revelador es que esa niña, mientras más estudiaba, menos se dejaba entrar a un matrimonio forzoso. Y el nivel de estudio, igual hicimos la pregunta del nivel de estudio y me dicen secundaria. Imagínense, secundaria. Una niña que ya estaba en secundaria ya se daba cuenta de la situación y era más difícil que la obligaran a un matrimonio forzoso. Pero resulta que muchas se quedaban hasta sexto. Y como bien decían ahorita, otra de las estadísticas que estoy trabajando, las hombres y mujeres de 30 años en adelante, tuvieron más acceso a la educación, también van a tener acceso a pensiones y jubilaciones y también van a tener acceso a una seguridad. Entonces también cuando se haga programas para personas de la tercera edad, hay que desagregar igual por sexo y hay que hacer un análisis metodológico para ver si son las mismas condiciones. Y esto es muy importante. Y algo también, les permite una mujer empoderada, abandona relaciones violentas, pero hay que querer hacerlo. Y eso, ojo, se da en todos los niveles económicos. Yo tuve una amistad cercana, que recuerdo que tenía un nivel económico, al menos esa era mi percepción, sumamente acomodado, tenía dos camionetas, tenía su casa, y una vez que la vamos a visitar, que estaba muy deprimida, violencia psicológica, decía, no sabes qué difícil es, porque ella no trabajó, ya se casó muy joven, no poder salirme de esta situación. Dice, mira, estábamos sentadas, me acuerdo, y había su televisión, y dice, mira, este control que tengo en la mano no es mío, estoy viendo mi tele y llega su marido y le dice, a ver, vete para allá, que ahorita dame el control y yo voy a ver la tele, porque tú no tienes derecho. Y mire, y si te portas mal, no hay camioneta, gasolina para esta semana y te vas en taxi, a ver cómo le haces. Entonces, esas violencias que ella recibía, que eran psicológicas, que hay una figura de esos micromachismos que se llama gaslighting, que te hace sentir de manera sutil que estás loca o estás mal, bueno, a ella se lo hacía. Y no quiso, le decíamos, oye, pero tú termina de estudiar, creo que se había quitado la mitad, mira, yo le platicaba, tengo alumnas y alumnos de la tercera edad y ves la emoción con los trabajos que me presentan, pues termina, no. Entonces, ¿por qué? Porque también estaba acostumbrada al nivel de vida, vaya, es muy difícil eso, por eso les decía, la violencia no crea, se da en todos los niveles. Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias. Quiero decir, ¿no?, que este trabajo de cuidados permite a las personas mantenerse, alimentarse, estar sana. Mientras generalmente al hombre se le pone en el rol productivo y a las mujeres en el rol reproductivo. Es decir, las que nos encargamos de los hijos, las hijas. Y resulta que ahorita, por ejemplo, en esta pandemia, pues doble, triple jornada. Y era una locura.
cuando te das cuenta que esas personas que se quedan en casa o que están atendiendo las labores de cuidado, porque hay mujeres que también después del trabajo llegan y hacer las labores domésticas, pues esas mujeres están contribuyendo a que la persona, en este caso si tienen pareja que está trabajando, puede estar tranquilo trabajando, atendiendo las necesidades. Entonces, ese trabajo que realiza de cuidados se tiene que visibilizar. Y realmente, yo lo que la vida me ha enseñado es que no se ve, no se ve. ¿Y cuántas mujeres que no siguen trabajando, muchachas, que alumnas que tuve brillantes que dejaron de estudiar por embarazarse? ¿Por qué? Porque tengo que cuidar. Después de pandemia, me acuerdo, alumnas que me decían, maestra, ya no sigo estudiando porque no tengo mi suegra, era la que me cuidaba a mi hijo y no puedo. Entonces, ese trabajo de cuidado, que por ejemplo aquí en Tabasco, mucho recae también en las abuelas, y de pronto te encuentras abuelas muy jóvenes, en la plenitud de su vida, que tienen, que también quieren trabajar, quieren estudiar sexualmente, quieren tener sus parejas, y son las que se encargan de cuidar. Entonces, todo esto es un círculo que hay que atender. También en uno de los proyectos que se estuvo trabajando, se logró que se aprobara en la Cámara de Diputados una reforma al artículo 4, es el dictamen, lo tienen que aprobar los senadores, de precisamente que se visibilice ese cuidado y el derecho al tiempo propio. Pero ¿qué va a pasar si se aprueba? Debe haber un sistema nacional de cuidados, que esa mamá que tiene un hijo con alguna, o hija con alguna discapacidad pueda tener un lugar a donde ir. Ahorita hay recursos, hay un programa para personas que cuidan a personas con alguna discapacidad. Sin embargo, falta mucho trabajo en eso. Vamos con el que sigue. Mejorar las condiciones para mujeres, niñas, adolescentes, para que accedan al servicio de salud sin discriminación. Aquí es muy importante. El bienestar está formado la salud mental, física, emocional, también el acceso a la vida con calidad. Y uno de los aspectos más importantes es la salud. También entran todos los derechos económicos, sociales, la educación, la vivienda, vaya. Pero la salud aquí es muy importante. Y aquí esto está relacionado no de manera única, pero sí tener acceso a anticonceptivos, que no le practiquen esterilizaciones sin permiso, que se les dé un trato digno cuando las mujeres van a tener a sus hijas, hijos. Todo esto entra dentro de la salud. Ahorita las estadísticas que nos dicen con la pandemia, muchas mujeres embarazadas tenían miedo de ir al hospital por no contagiarse de COVID, entonces su control prenatal se vio afectado. Otras mujeres con cáncer, que también su control del cáncer se vio sumamente afectado. Bueno, todo esto, el tener el acceso a la salud es sumamente importante. Entonces, otro de los sectores que las mujeres dijeron, que ahí entra también el aspecto del aborto, el derecho a decidir sobre su cuerpo. Si van a buscar una justificación, está aquí. Yo se los estoy dando resumido, pero es muy amplio. En la perspectiva, el contexto que abarca, pues también está acá. No se queda solo con el aborto. Les estoy poniendo ejemplos de vida que me ha tocado atender. Recuerdo mucho una muchacha que tenía, se me olvida su enfermedad, pero era degenerativa, estaba en una silla de rueda, y ella decía, el derecho a la salud, por favor, que no se quede solamente en el aborto, porque todas las que estaban ahí estaban con el movimiento fuerte de los derechos sexuales y reproductivos, y decía, no se limita nada más en eso, y ella comentaba, yo necesito, su mamá era una señora adulta mayor, no la podía movilizar, yo necesito ir a mis tratamientos médicos, y cómo me lleva, mi mamá no me puede llevar. Entonces, bueno, para darle calidad de vida, debe haber un sistema que pudiera, como hay en otros países, irlas a buscar, irlas a llevar, porque me dice, contrato un taxi especial, y la verdad, económicamente estaba sumamente afectada. Entonces, todas esas situaciones entran dentro de la importancia de estos derechos para el bienestar, y en este caso, la salud. Combatir todos los tipos y modalidades de violencia.
siempre preservando la dignidad y la integridad. Es lo que le decía hace un ratito, que se actúe, que se atienda a todas estas personas receptoras de violencia, en este caso mujeres y niñas, con perspectiva de género, que no se les cuestione, como el caso de las personas que les platiqué, que sí, porque se dejó. Me decía una persona que tenía 12 años cuando la violaron, me decía, y es que ¿por qué fuiste a hablar con un hombre mayor? Es que tú también, está re grande, pudiera ser tu papá. Y ella se quedaba, se sentía tan culpable, me platica, es que yo sentía que lo había provocado. Y yo, no, tú no lo provocaste, tú fuiste una receptora de violencia. Él no debió hacerte eso. Y si la autoridad no te atiende a como debe ser, es mal porque está actuando sin perspectiva de género y voy a decir cosas más así, de manera limitada. Pero ese momento de su vida que hoy, 10 años después, platiqué con ella, hasta el día de hoy me lo platico y le duele como no tienen una idea. Le afecta muchísimo. Todavía no supera el trato que le dieron y cómo le hicieron sentir culpable. Vamos a seguir. Bueno, los niveles de igualdad, la cooperación, ya les platiqué hace un ratito, atender y sancionar, eliminar la violencia contra las mujeres y niños, hay que mandar políticas institucionales fuertes que permita prevenir la violencia. Esto es muy importante. La institución se pone con un cero tolerancia y te voy a sancionar, créanme, mandas un mensaje inhibitorio, pero sí debe haber esa fortaleza que nos da una política institucional para una prevención. No significa que ahí se acabó, no. Se combate la prevención, la atención y la sanción. O sea, viene de muchas partes. Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones, tanto en el ámbito político, social, comunitario y privado. ¿Por qué? Porque son las mujeres, deben participar porque van a ser actoras de ese diseño, implementación, seguimiento de toda iniciativa. Porque esa toma de decisiones, tanto en lo público como en ámbitos públicos gubernamentales, como en la esfera social y privada, es muy importante, es lo que le decía hace un ratito, lo personal es político. Pero ojo, ojo, otro desafío, que las mujeres que lleguen, no solamente lleguen porque la ocasión facilitó su llegada, sino que lleguen, la preparación es sumamente importante, y que no solamente lleguen teniendo la titularidad del poder que se le dio, sino que tengan el ejercicio de ese poder. No es que estoy ahí para recibir iniciativas y pasarlas, no. No estoy ahí por intereses de otro, no. Porque estoy ahí y debo concientizarme de cuáles son esas necesidades y presentarlas y pelear por ellas. No es posible que de pronto ves unos congresos que hay más mujeres, una o dos, tres, pero resulta que revisas la agenda y no hay temas de derechos humanos de las mujeres. Entonces, verdaderamente, que quienes lleguen luchen por las demandas de los derechos humanos de las mujeres. Y aquí los hombres que nos escuchan, eso no significa que ya el hombre menos y yo, mujer, me quedo con una rebanada más grande de pastel. No, 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 no. Aquí hay que cambiarle la receta al pastel y que a todos nos toque las mismas rebanadas. Entonces, eso es muy importante. Esta participación política en todo. Oye, sí somos las mujeres, ok, pues hay 16 comisiones, ¿cuántas están presididas por hombres? ¿Cuántas por mujeres? Pues si hay, ahorita en el Congreso del Estado quedó, si no me equivoco, 19 mujeres, 16 hombres, estoy con Tabasco, bueno, ¿cuántas comisiones? Pues hay 16 comisiones, pero 10 presididas por hombre. Ah, bueno, vamos a ver la JUCOPO, presidida por hombre. Pues vamos a ver la mesa directiva presidida por hombre. Eso no significa que sean hombres comprometidos. Ojo, ojo, y que esto quede muy, 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 muy claro. Hay veces recibimos apoyo de hombres más que de las mujeres. A mí, yo en lo personal he vivido que de pronto mujeres que llegan al poder y piensas tú, mira, ahorita va a ser condescendiente con labores de cuidado y cuestión, y dicen no.
y hombres que llegan, que son verdaderos aliados, que verdaderamente están comprometidos por la causa. A mí me decía alguien, un hombre puede ser feminista, y muchas compañeras dijeron, no, ¿cómo va a ser? Pues para mí sí, porque para mí el feminismo es una teoría crítica, para mí el feminismo son acciones que buscan la igualdad, y puedo tener un gran aliado en un hombre que sea feminista. Yo desde mi perspectiva así lo veo. Y de pronto encuentras más apoyo en hombres que en compañeras. Quiero decirles, no sé si hay estudiantes de medicina, que la primera mujer que estudió medicina, que la sufrió, se apellidaba Montoya, era hija de una familia de parteras, muy buena, sabía, qué bárbaro. Logró tener amistad con Porfirio Díaz, quiso entrar a la prepa, no la dejaron, la ayudaron, pero no terminó, no le dieron su certificado, entra a la universidad, a la UNAM, y no le permiten graduarse, interviene Porfirio Díaz y dice que se gradúe. Y en esa graduación incluso Porfirio Díaz va a su examen. Pero lo que llama la atención es que ella decía, fueron 5 compañeros lo que lograron con su apoyo, con su empuje, con su defendiéndola, que yo estuviera aquí. Y a esos compañeros les decían, su sobrenombre era los Montoyita, precisamente porque la ayudaron. Y ese ejemplo lo traigo aquí a colación porque los hombres son grandes aliados. Ojo, aquí no es en contra. Yo, experiencia personal, hay veces recibes apoyo más de hombres, esto es que las mujeres debemos hacer conciencia, y hay veces son mujeres sumamente generosas. Aquí hay que tratar de ver las cosas desde otra perspectiva. Bueno, construir entornos seguros en paz para las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? Otra encuesta muy importante. Tienen temor de salir a sus casas. Los niveles de inseguridad, violencia, deterioro ambiental, movilidad. Les prometo que el transporte público no es un terreno neutro para hombres y mujeres. Las mujeres sufren mucho más violencia en el transporte público. Yo tengo alumnas que llegaban a la universidad y en 3 ocasiones una me dijo, tomé el taxi y el taxista quiso aprovecharse de mí, en un tope abrí la puerta y resulta que otro taxista que venía atrás fue el que la llevó y la ayudó. Otra en el camión, pues ahí la tocaron, tocamientos, eso es acoso callejero. Y la otra igual fue un acoso callejero. Entonces, necesitamos salir con seguridad. Tenemos muchas veces temor de salir de nuestras casas y más en ciertos lugares donde es repetitiva la violencia que se puede dar. Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta esto para erradicar la violencia, fortalecer el marco institucional. Esto es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos una figura que se llama, ahorita que les dije violencia digital, se llama sexting. Sin embargo, si te vas a las reformas que maneja la ley Olimpia, es mucho más amplia la protección, porque maneja cuando te graben sin tu permiso. Bueno, da un nivel de protección. Inclusive el Código Penal establece si esta persona fue tu pareja, se agrava todavía más. Entonces hay que fortalecerlo, no dudo que aquí también se vaya a trabajar esto, ya son muchos estados y sé que está cerca. Transformar la norma social para fomentar una cultura libre de violencia, se necesita trabajar desde pequeños. La educación es el arma esencial para lograr la igualdad. Aquí, para mí, si me preguntas, quizás como soy académica también, la educación es lo más importante para... Si tú trabajas, fomentas esa cultura, vamos a obtener resultados, a lo mejor a largo plazo, pero se van a obtener. Mejorar los mecanismos que hay para atender la violencia, esto es muy importante, más refugios, que haya en el aspecto económico que se les pueda empoderar, fortalecer la atención y impartición de justicia. Otra cuestión que me ha tocado ver, que la pobreza es uno de los factores que incide más en la desigualdad, pero esta disparidad de ingreso no es el único factor de una desigualdad, sino que el no tener el mismo acceso a la justicia es sumamente importante. No tienen dinero para iniciar un procedimiento de pensión, a lo mejor van a una institución, pero quizás va a ser más tarde. Vaya, hay múltiples situaciones que se presentan, de pronto
que viven en una comunidad y me decía, es que para mí ir a la capital del municipio tengo que gastar, primero me decía una persona que era de un municipio de Huimanguillo, caminaba como 2 horas para llegar a un lugar, su ranchería donde vivía, donde pasaba el camioncito y luego agarraba otro camioncito. Es decir, esta señora hacía limpieza en casas. Es decir, para llegar a las 9, 10 de la mañana, ella tenía que levantarse a las 4, salir de su casa a las 4. Por, nada más para llegar y agarrar 2 transportes. Entonces decía, pues es que para mí el acceso a la justicia, pues todavía va a estar más difícil. Y es otro de los factores que va a fortalecer esta desigualdad. Sistematización de datos. Hay que utilizar datos, hay que utilizar la información, hay que establecer mapas de riesgo para saber, bueno, espérame, si aquí ya son muchas las denuncias que hay contra esta comunidad, pues vamos a poner especial atención y esa vinculación institucional y todos los sectores, esto es vinculación totalmente. Y ya voy terminando. Vuelvo a decirles, la igualdad es sumamente importante, porque la desigualdad es la que genera estas violencias. En cualquier tipo, les puedo poner muchos ejemplos. Cuando en una casa no está dividida la corresponsabilidad entre mujer y hombre, empieza la violencia. En los problemas, el hartazgo, ¿por qué tú no haces esto? Yo lo tengo que hacer todo, y se empieza a generar violencia. Eso es un ejemplo, les puedo dar más. Entonces, la igualdad no nada más debe ser formal, es decir, está en la ley, muy bien. Pues resulta que está en la ley que tú puedes participar, pero ¿por qué no participa? Ah, porque culturalmente la sociedad, me decía alguien que estaba en la política, no hombre, así cuando salgo me dicen, vieja floja, debería cuidar a sus hijos, es madre irresponsable, la política no es para mujeres. Y me decía, y te lo juro que no nada más son hombres, que la mayoría eran hombres. También hay vecinas que dicen lo mismo, que pobres niños que yo debería cuidar. Entonces, ¿qué pasa? La igualdad está en la ley, pero lo cultural, las acciones culturales no permiten que haya esa igualdad. Entonces, debemos tener una igualdad sustantiva. Muy bien. ¿Y cómo logro? ¿Cómo logro que lo que está en la igualdad formal baje? Pues ni modos, utilizando acciones de equidad, acciones afirmativas. De pronto escucho a muchos que dicen igualdad y equidad es lo mismo. No, no es lo mismo. La igualdad es un derecho humano que va unido a la no discriminación. La equidad es un principio de justicia en donde tú le vas a dar a cierto sector que se encuentra más vulnerable las herramientas para que logre estar en igualdad de oportunidades. Y es por eso que de pronto, ¿hay paridad? Hombre, qué bueno que hay paridad. Bueno, pones a las mujeres, por favor, debe haber un número de mujeres para partidos políticos, candidatos. Ah, muy bien. Ah, pero ¿a dónde mandaban a las mujeres? A ver, voy a poner el ejemplo Tabasco. A los municipios manejaban dos parámetros. Los municipios que tenían menos recursos y la otra palabra, menos proyectados. Es decir, había menos dinero. Ahí mandaban, o a los municipios donde sabían que no iban a ganar. Entonces, ¿aquí qué se necesitó hacer? Fortalecer el sistema electoral para que haya más participación de la mujer. Ah, espérate, sí, va a haber paridad, pero hay dos bloques, bloque A y bloque B. Y en el bloque A, donde están los municipios con más recursos, ahí también vas a utilizar paridad, y en el bloque B, igual, queda uno bailando, vaya. Y así se tuvo que hacer para lograr es igualdad. Lo mismo sucedió con las gobernadoras, que se establecieron lineamientos donde tenían que participar. Y a lo mejor me van a decir ustedes, ah, sí, pero resulta que en Guerrero, el que hizo toda la campaña, pues fue este señor Salgado Macedonio. Y pues no lo dejaron a él, que no fue por cuestiones de igualdad, fue por, utilizaron otro argumento. Y quedó su hija. Bueno, vamos también a criticar a la hija por ser hija, pero sí, esto ocasionó mucha crítica en Guerrero por la falta, ellos consideraban que no estaba legitimada para llegar, que quien iba a mandar era su papá. Claro, hay que darle el beneficio de la duda, también es injusto que decir por tu papá. Entonces, sí, son cuestiones que se van dando,
ahorita. Anteriormente yo me acuerdo que hubo una época donde hay que cumplir, antes era cuota de género, ponemos la mujer y de suplente el hombre, y entras y por favor renuncias, y ya renunciaba y subía. Ah, bueno, ya te diste cuenta de eso, entonces ahora va fórmula mujer-mujer, tuvieron que hacer lineamientos, pero también le dan la vuelta a la tortilla. En Tlaxcala, este año creo que fue, que hubieron elecciones, como se le daba, había lugares para mujeres, hubieron un grupo, creo que, no me acuerdo si eran 12 hombres, que dijeron, yo me autorreconozco como mujer. Recuerden que cuando hablamos de las mujeres, ahorita en materia de derechos humanos, hablamos de las mujeres en toda su diversidad, y ahí entra transexuales o mujeres, hombres con identidad de género, como se sienten mujer, se visten como mujer. Y estas personas le dieron la vuelta y dijeron, pues yo me autopercibo, era la palabra, me autopercibo como mujer, y ya no supe si los dejaron, pero me llamó mucho la atención, era de analizarse cómo le van dando la vuelta. Y vaya, por eso todas y todos debemos estar comprometidos, y aquí hay muchas jóvenes y hay hombres también que veo, y cuando mujeres, únanse, mujeres, participen, siéntense seguras. De pronto pasa que el hecho de, ya se está dando menos, pero era común que otra figura de micromachismo, se me le va el nombre, My Grooming, creo que se llamaba, donde era cuando una mujer se daba mucho que hablabas y te interrumpía. Y hay otra figura, todos son nombres en inglés porque son los que empezaron a trabajar esto. Cuando tú estás dando una idea y de pronto entraba el hombre y te ganaba la idea y resulta que, oye, yo dije eso y a él le aplaude. Entonces, esas son figuras que ya se están trabajando. En Estados Unidos, vaya, se está trabajando eso. Y a lo mejor llega al ratito con nosotros. El gaslighting ya lo veo más. Pero son figuras que se van dando precisamente, son sutiles, que a lo mejor ni te das cuenta, que quizás pasan desapercibida, pero son violencias sutiles, muy simbólicas, que no nos damos cuenta, pero que sí afecta tu participación. Y los jóvenes y todos los hombres también pueden ser grandes aliados haciendo conciencia de las desigualdades. De verdad que repito, yo he tenido a lo largo de mi vida y en mi vida laboral, aliados no saben que me han enseñado y precisamente te fortalecen y hacen crecer la confianza. Yo estoy ahorita fuerte y confiada en que existen hombres sumamente comprometidos. Y pues las mujeres aquí uniéndonos para seguir apoyándonos la sororidad, que es una frase que también... muy importante que debemos de trabajar. Bueno, por mi parte es todo el día de hoy y vuelvo a repetir, gustosa de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Realmente ha sido muy nutrida tu ponencia. Aquí inclusive en el chat, bueno, ha habido varios comentarios que se están dando, unos a modo de testimonios y otros a modo de preguntas. Voy a leer el testimonio y ya ahorita la psicóloga Aurora también va a seleccionar las preguntas para hacértelas. Bueno, Carlos Alberto menciona que él ha vivido esta situación de abuso y acoso a través de una prima que su prima sufrió, inclusive lo que tú has comentado del pensamiento suicida, del temor de hablar, del acoso a través de las redes sociales, de las amenazas de matar a su familia, de la violencia económica, del ex de su prima, de pedirle dinero. Y bueno, había alguien también por ahí que hacía una pregunta, que era una alumna, de cómo poder ayudarse entre mujeres cuando están ante una situación de acoso o de violencia. ¿La contesto de una vez? Claro, gracias. Importantísimo. Generalmente, y ahorita yo estoy viendo esos temas precisamente, como primer contacto es entre mujeres, el hecho de platicarlo ya es una gran ayuda.
Si a ti te lo platican, es muy importante darle esa fortaleza, que se sienta confianza y apoyarla a que tiene que poner una denuncia. Eso es muy importante, poner su queja o denuncia según sea el caso. ¿Por qué? Porque si no se lo guarda, no hay un proceso y eso puede ir creciendo y afectándole. En cambio, si una amiga viene y te lo platica, tú apóyala. Mira, debes hacer tu denuncia, debes exponer lo que te está pasando para que así te atiendan y le den un procedimiento. Yo les decía que uno de los casos que me tocó ver es precisamente eso. Alguien puso su denuncia y luego otra muchacha que había pasado, fue mucho antes, se lo había guardado y precisamente el hecho de hablar con su amiga la empoderó para ir y poner la denuncia. Así que si entre amigas es muy importante que nos apoyemos y si también si vais se lo dice un compañero igual, que nos apoyemos y el acoso, ojo, el acoso sexual y el hostigamiento sexual, vuelvo a repetir, son conductas que nos laceran y nos lastiman, que dañan la integridad, que dañan la libertad, que dañan tus oportunidades de vida, porque hay quienes ya voy a renunciar mejor, oportunidades laborales, mujeres que han perdido o unas muchachas que ya no voy a seguir estudiando por cómo se me está tratando. Entonces, entre amigas a la pregunta, apoyarse y fomentar la cultura de la denuncia. Denuncia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a nuestro último punto del reconocimiento? Sí, buenas noches. Una de las preguntas que hace la alumna Ana Luisa Martínez Morgan, estudiante de la carrera de psicología, antes que nada la felicita por su ponencia. Y su pregunta es, ¿qué métodos podríamos implementar las mujeres hoy en día ante la situación que se está viviendo y cómo nos podemos cuidar para poder evitar estas violencias que se están aplicando hacia las mujeres? Muy bien, miren, identificar qué instituciones hay, esto es muy importante. Por ejemplo, aquí en Tabasco tenemos Policía de Género, tenemos el Instituto Estatal de las Mujeres, que también está encargado en especial y que hay personas psicólogas, psicólogos que atienden, igual jurídicos. Y tienes que identificar si estás siendo víctima de violencia, denuncia, dilo. Si tu pareja te empieza a golpear, ya ves que te golpeó una vez, el ciclo de la violencia va a seguir, oye, apártate. Esto es también hacer la conciencia de que estás sufriendo violencia, que estás siendo receptora de violencia y que es todo un proceso donde primero te golpean, luego te piden perdón, luego la luna de miel y luego te lo explico y luego vuelven y luego cada día va creciendo. Entonces, a la pregunta, ¿qué podemos hacer? Identificar. No quedarnos calladas, si es mi pareja la que está ejerciendo violencia, sepárate y pide ayuda. Tenemos que tener una red de apoyo, tu familia, tus amistades, tienes que pedir ayuda y decirlo, no quedarnos callada porque eso, vaya, eso no te va a ayudar en nada y puede hacer que la violencia crezca. Gracias. Una última pregunta que me parece muy interesante y creo que nos va a servir mucho, sobre todo ahora que ya se reactivan las actividades laborales y académicas de manera presencial. Pregunta Katia, ¿qué podemos hacer o qué reacción debemos tener cuando estamos viviendo algún tipo de acoso, abuso o abuso callejero, que vamos por la calle solas y de repente alguien nos quiere agredir? ¿Cuál sería la recomendación para reaccionar en ese momento? Primero, buscar si tienes la oportunidad de otra mujer que esté ahí, otra persona, buscar ayuda, no quedarte sola, ir a los lugares donde, vaya, si hubiera un lugar, una tienda, recurrir, irte allá, no estar, vaya, no estar sola. A mí me platicaba alguien que le pasó aquí me decía por el ADO, que alguien que le estaban molestando. Entonces ella me decía que es que nadie me quería ayudar, yo gritaba. La suerte fue que pasó una patrulla, a lo mejor alguien lo vio y habló, vaya, y no lo vio a ella. Pero ¿qué es lo que pasa también? Que aquí hay que buscar un punto medio entre tú que estás observando poder hacer algo para ayudar a esa persona, quizás gritar, llamar la atención.
Se están tomando, por ejemplo, hay quienes traen silbato, inclusive hay ciertos lugares donde implementaron lo del silbato, pero si tú estás viviendo ese acoso, busca refugio a donde puedas y pues tratar de no enfrentarlo porque no sabes. Alguien me dijo una vez, ay no, es que era un exhibicionista y yo me iba a voltear y decirle que, digo, no, espérate, no sabes cómo va a reaccionar, no sabes si tiene un arma, así que mejor, si puedes buscar apoyo con alguien que esté cerca, una tienda, refúgiate, llama a la policía. Ahorita no tengo a la mano la policía de género, pero llama a la policía, ellos tienen que llegar a apoyarte, porque esa es la función de la policía de género aquí en el estado. Entonces, sí, buscar la ayuda más cercana, sería la pregunta así sustancial, buscar ayuda más cercana. Muchísimas gracias. Lo demás son felicitaciones por su ponencia y sobre todo por la orientación que nos acaba de brindar. Yo nada más recojo dos puntos importantes que tú mencionaste, que uno de ellos es la parte de la educación. Esto me parece sumamente importante desde el ámbito del hogar. Obviamente, si desde el ámbito del hogar está habiendo violencia, se afecta, se ve comprometido este elemento. Y el otro, a nivel académico, a nivel institucional, también trabajar con protocolos que no los tenemos o tenemos muy pocos, y sobre todo nos dejas pues con una tarea también a nosotros como institución privada para replantearnos, ¿verdad?, qué se está haciendo en ese punto desde el interior de nuestras instalaciones y con la educación que también estamos brindando. Y bueno, ahora vamos a pasar a darte las gracias y por ahora, bueno, de forma virtual, a hacerte entrega del reconocimiento que también te vamos a hacer llegar, por supuesto, a través de tu correo. Y bueno, la Universidad Olmeca te otorga este reconocimiento a Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Toraya por esta conferencia magistral, por tu participación en Desafíos y Retos para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conmemorado este 29 de noviembre. Y de verdad estamos muy agradecidos, realmente ha sido muy nutritiva tu ponencia, mucha información que es sumamente relevante y que nos vuelve a poner en este semáforo de también nosotros hacer una autorrevisión, ¿verdad?, desde cómo estamos viviendo nuestro día a día en distintas esferas. El tema del acoso sexual es algo que es más evidente de lo que se denuncia, sobre todo por lo que tú ya antes habías mencionado, y a nivel laboral es donde está mayormente la prevalencia. Y bueno, esperemos que todos los participantes que están aquí y que nos han acompañado a lo largo de estas dos horas, también desde sus esferas y desde el lugar que ejercen, puedan ellos también retomar de lo aquí comentado para llevarlo a la práctica en sus distintos escenarios. Reitero, y en nombre de la Universidad Olmeca y del rector, el doctor Emilio Alberto de Igartua Monteverde, el agradecimiento, y pues les invitamos para que sigan nuestras redes sociales en las futuras actividades, que no solamente el área de atención psicológica, sino que las distintas áreas académicas y administrativas organizan en beneficio de toda una comunidad, diría yo, estatal, y bueno, ahora con el tema de la educación a distancia, pues también nacional, y por qué no pensar en internacional. Tenemos por ahí algunos conectados que no son de aquí del estado, y bueno, esta modalidad también permite este tipo de incursiones, ¿verdad? Fuera de ahí, pues quedamos despedidos y les enviamos un afectuoso abrazo a cada uno de los participantes y nuevamente a ti, Adriana. Muchísimas gracias por la atención. Yo estoy muy contenta de estar con una comunidad como la Olmeca, que bárbaro, es gente de una gran calidad y calidez humana. Yo tengo
gratos, pero muy gratos recuerdos cuando estuve ahí. Espero pronto regresar si se me dan las cosas, porque las administrativas, administrativos, maestros, maestras, el alumnado, qué bárbaro, qué personas tan amables, tan cálidas, que yo me quedé con un gran sabor de boca. Muchas gracias. Pues esperamos que tengamos esa oportunidad nuevamente de tenerte como docente, y si no, pues de volvernos a ver en otros escenarios. Gracias a todos. Universidad Olmeca, raíz de sabiduría.